Estamos en el Off-Road Campus de Ford en Pinamar. Gonza, un clásico de todos los veranos esta travesía. Por suerte sí, por suerte, viste, cuando uno va creciendo dice, se van a olvidar. Bueno, no hay amnesia y eso me parece espectacular. Así que bienvenidos a esta travesía de Ford, que es de todos los años, y a disfrutarla. ¿Te llaman por tu fama o porque también hay una experiencia, hay un piloto en los médanos de Pinamar? Bueno, no quiero descubrir ahora mi currículum vitae, pero solamente voy a arrancar con el inicio, que es, yo soy de Balcarce. Ah, ok. Si alguien de Balcarce no tiene muñeca y tenés que cerrar la ciudad, o te tenés que exiliar, directamente tenés que cambiar el documento, la dirección del documento. Así que bueno, mucha experiencia en los médanos manejando 4x4. Yo creo que he manejado más en los médanos que en carretera, sí. Me encantan los médanos. Para mí, una ciudad debería tener médanos. Y todas las camionetas 4x4 yendo de un lugar al otro. Un kiosco al médano. Al médano. Bueno, y en estas travesías hay más de 100 camionetas, Ranger, Bronco, todos los modelos de Ford. Sí. También hay que tener paciencia. Hay mucha gente principiante, pilotos como vos con mucha experiencia, y hay que saber regular la adrenalina, ¿no? Exactamente. No quieran pasarse unos a los otros. No sirve, no es una carrera, es una travesía para disfrutar. Está bueno hacerle caso a los banderilleros. No vale el bocinazo si el de adelante está lento. No vale el bocinazo. Yo en las travesías siempre elijo ir último. Porque es el que más disfruta al final, ¿o no? Claro. Es o primero o último. O anteúltimo, te vas manejando en la por cola, ahí. Al fondo. Siempre, el último, de alguna manera, después de última te volvés. Claro. tenés lugar para retroceder. Pero vamos a estar muy bien. Bueno, ¿cómo viene tu año? ¿Medios, radio, televisión? ¿Dónde te vemos y dónde te escuchamos? Sigo en Rock and Pop todos los días de 4 a 7 de la tarde, en Tardes Bestiales. Después en el Noticiero de América, con Rolo Grani y con Sole. Todos los jueves con los informes de hace un montón de tiempo. Y en A24 en Río Revuelto, paramos ahora enero y febrero, volvemos en marzo, y ahí viendo algunas que otras cositas. Y estos informes también, pura adrenalina, muchas denuncias, hay a veces que estar, ¿no?, preparado para enfrentar con las cámaras a gente peligrosa también. Desgraciadamente, esto no lo debería decir, ¿no?, pero desgraciadamente hay mucho laburo de ese estilo, ¿no? Hay mucha denuncia, hay mucha carne para cortar, hay mucho, mucho dato para investigar, que es lo que hacemos siempre. No es fácil, ¿sí?, porque uno nunca sabe de dónde llegan y hacia dónde van, pero bueno, sí, con el caminito hecho y para recorrer mucho más. Y está bueno algo que siempre remarcás en las notas, que bueno, vamos a volver tal día, y volvés tal día, sí, y eso porque también los escracha, y a veces, bueno, se solucionan los problemas muchas veces. Es que justamente eso es lo que buscamos, es eso lo que busca la sección, no solamente exponer un informe periodístico, sino dar una mano a la gente, que es la que a veces no llega al reclamo o a la oficina correspondiente, o ante una estafa posible, o ante un engaño, o lo que fuere. Llega una cámara de tele y algo bien investigado, y por suerte las cosas en un gran porcentaje se solucionan. Bueno, lo mejor para este verano. Por favor, saludos, chicos. Chao. Nos vemos ahora en la travesía. ¿Y al fondo? Sí, al fondo. Siempre al fondo.